fin de semana, pero hoy lo dedicamos a un tema en especial. Nosotros tenemos la grata presencia del obispo de la diócesis de Cartagena. Hace 2 años aproximadamente lo tuvimos en nuestra casa de nuevo y aquí lo tenemos, pues, para que nos cuente un poco más el día a día de la Iglesia Católica, ya que desde hace solo 2 años que usted estuvo aquí en esta casa, pues han ocurrido cosas, lo igual que ocurre en todas partes, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica. Ahí tenemos esa forma, ¿no?, de querer que se autofinancie la Iglesia. También tenemos el nuevo catecismo, que yo quisiera que nos explicara en breve el nuevo catecismo, qué es lo que incorpora de nuevo, porque hasta ahora en los medios de comunicación se ha hablado mucho sobre el nuevo catecismo, se ha criticado mucho, pero en realidad no se ha informado mucho del nuevo catecismo. Y los telespectadores que nos están viendo en este momento quisieran, monseñor, que nos explicara un poco, que nos informara un poco qué es el nuevo catecismo. Mira, la idea que se tiene del catecismo es de un librito pequeño que teníamos de niños, donde había unas fórmulas que se aprendían de memoria y donde estaba resumida las verdades cristianas. Esa es la idea, pero no es exacto eso lo que es un catecismo. Un catecismo, el actual, es el que después del Concilio Vaticano II, donde se hizo una revisión general de lo que es la Iglesia, de lo que predica, de lo que celebra, adaptándola al mundo moderno, al mundo de hoy. Entonces, después de ese concilio, se ha querido hacer un resumen que pueda ser manejable y que pueda ser entendido por una persona que esté acostumbrada a leer. Un resumen de lo que creemos, que es lo que creemos siempre, de cómo lo exponemos hoy a la gente de hoy, que tiene otra cultura, otra manera de pensar. La forma de orar, ¿qué es la oración?, ¿qué es la palabra de Dios?, lo mismo. Las celebraciones, los sacramentos, son los 7 sacramentos, son siempre, pero es tan distinto cómo celebrarlos, los sacramentos, después del Vaticano II, que los ha actualizado y los ha acercado a aquellas personas que lo reciben y que participan. Y lo mismo pasa con la moral. Los 10 mandamientos son los mismos, pero hay nuevas circunstancias que hay que acomodar. El mandamiento de no robar, siempre es no robar, pero hoy el mundo económico es tan complejo que hay otras formas distintas de robar que no había antes. O lo mismo pasa con no matar. Siempre es el respeto a la vida. Pero hoy, con los avances de la medicina, con algunas de las experiencias que a lo mejor se hacen con seres humanos, puede haber unas formas nuevas de quebrantar este mandamiento. Y por eso es adaptar la moral, que siempre será la de los 10 mandamientos, la de amar a Dios y amar al prójimo, que así la resumió Jesús, pero acomodada a las circunstancias de hoy. Lo que ha pasado es, generalmente los medios de comunicación necesitan tratar de las cosas dándoles cierto aliciente, no sé si cierto morbo, o algo que de verdad sea chocante. Entonces, nuevos pecados, lista de nuevos pecados, ya se habla otra vez del infierno, leer los horóscopos va a ser pecado. Todas estas cosas se han ido diciendo en algunos medios de comunicación, pues llamando la atención y despertando como una curiosidad grande. Como ha tardado unos días en editarse el tal libro, se ha hablado de él antes de que lo leyeran muchos, sino solo, yo recuerdo incluso al presidente del Madrid, en una entrevista que tuve yo en Antena 3, empezó a hablar del catecismo diciendo, parece ser, le interrumpí y le dije, ¿quiere usted que esperemos 15 días? Y en vez de parece ser que el catecismo dice, digamos, esto es lo que dice. Han hecho, ciertamente, los medios de comunicación con esta forma de presentarlo o de comentarlo, o a veces incluso de ridiculizarlo a algunos, una campaña publicitaria increíble, porque se está vendiendo de una forma increíble, nueva, se ha agotado la primera edición, han sido 200.000 ejemplares. Y nos preguntamos por qué ha despertado tanta curiosidad. Si es solo por esto que los medios de comunicación han provocado como una curiosidad, o si es también porque hay muchas personas que quieren conocer a fondo su propia religión, que quieren saber si hoy ser cristiano, el mensaje de Jesucristo, sigue siendo actual y verdadero, que quieren saber si hay que seguir cumpliendo estos mandamientos, si eso conduce a algo, o si es verdad que hay una vida después de esto, que no se acaba todo con la muerte.
Y hay muchas personas con una inquietud que quizá al oír hablar de ha salido un nuevo catecismo, pues estén como interesadas o preocupadas para ver pues qué es lo que dice sobre este punto, sobre este otro. Hay que pensar que un catecismo como este, que tiene 700 páginas, o sea, es un libro gordo, verdaderamente, un catecismo así salió hace 400 años, después del Concilio de Trento, que fue otra reunión, como ha sido la del Concilio Vaticano II, de todos los obispos del mundo, pues también entonces se hizo un catecismo voluminoso donde se exponían todas estas cosas con precisión. Y de ese catecismo del Concilio de Trento es de donde se elaboró después esos pequeños catecismos para niños o esos otros pequeños catecismos también para personas, para adolescentes o para personas de poca cultura de ahí. Por eso ahora también de este catecismo universal de la Iglesia Católica, que es para todo el mundo, pues en cada nación se toma especialmente aquellos puntos que puedan ser más interesantes, que puedan de verdad afectar más directamente a ese país, porque las culturas son distintas y muchas veces hay cosas en las que conviene insistir en un país y no hace falta tanto insistir en otro. Entonces, en cada una de las naciones, los obispos tenemos que adaptar los catecismos que actualmente están vigentes de acuerdo a esta norma general que nos da el Catecismo de la Iglesia Universal. Yo creo que lo comprarán muchos para ver un poco, pero lo difícil será cómo ayudamos a que se lea, a que se medite, a que se comente, a que se discuta, un poco para comprender del todo cuál es el mensaje de la Iglesia en este momento, en este mundo actual. Pero lo cierto y verdad es que la Iglesia ha dado en la llaga. Se han vendido todos los ejemplares de ese catecismo nuevo aquí en este país. Y lo cierto es que ha dado en la llaga y no se sabe el cómo. Bien lo ha dicho, posiblemente porque quieren enterarse los católicos de cuál es el nuevo catecismo, o bien por el morbo de cómo ha salido en todos los medios de comunicación de esa manera, pues posiblemente muchas personas lo hayan comprado. Pero lo cierto es que existe, de siempre ha existido, y ahora nunca más lejos de la verdad, ha existido el hecho de que los jóvenes, sobre todo, vuelven a inclinarse a atender un poco más la conciencia, la moral. Mira, ¿no? Sin duda, sí. En los jóvenes hay un fenómeno. De hace 10 años a este momento hay un acercamiento de muchos jóvenes a la Iglesia. No saben del todo por qué vienen. Por ejemplo, cuando vienen para el sacramento de la confirmación. Si se les pregunta cuándo vienen, ¿por qué venís al sacramento de la confirmación? ¿Qué es confirmar? No saben. ¿Pero por qué vienen? Y vienen a veces a una parroquia 100, 120, 150 jóvenes. Se están 3 años en las reuniones, son libres para venir y siguen viviendo. Y dices tú, ¿qué pasa si a veces no son de familias religiosas, si no frecuentan la iglesia? Y sin embargo, bueno, pues este fenómeno que en nuestra región murciana se da extensamente, se está dando también en otras zonas de España. Y nos preguntamos qué es lo que está pasando con estos jóvenes, que a veces parece que han vivido una vida más cómoda que la de los mayores, han tenido más cosas para entretenerse, para divertirse, para pasarlo bien, y sin embargo se sienten como insatisfechos, se sienten como tristes. Muchas veces al preguntarles a la salida de la discoteca o al día siguiente si estamos vacíos, si no nos llena, si allá no puedes hablar con nadie, parece que te desentiendes de todo, pero eso tampoco es la vida. Es decir, hay en los jóvenes como una búsqueda de algo que quieren encontrar. Para nosotros, los creyentes, lo que están buscando es, están buscando a Jesucristo, están buscando a alguien que les diga, este es el camino, y por aquí vais a acertar en la vida. Y si te encuentras de verdad con Jesucristo y le sigues, vas a ser feliz, fuertemente feliz, y vas a encontrar algo que ni sospechabas. Esta oferta, que es la misma que hacía Jesús con aquellos jóvenes primeros con quienes él se encontró, esta oferta les deja con un interrogante. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Confío o no confío? ¿Me arriesgo a seguir este camino? ¿O me dedico a la vida fácil y placentera de cada día? Pues el momento me parece a mí que es interesantísimo visto desde la Iglesia.
los sacerdotes, muchos catequistas o personas que quieran acercarse a los jóvenes, tienen hoy muchísimos jóvenes que están como diciendo, ¿qué nos ofrecéis? ¿Qué es lo que queréis darnos? Y el momento por eso es nuevo, ciertamente de hace 10 años o hace 15, donde había en los jóvenes como un rechazo hacia la Iglesia, como algo antiguo, ya pasado de moda, algo que no se lleva, pues no es el mismo. La cosa es cómo responderán estos jóvenes a esta invitación que les hace la Iglesia. Muchos están respondiendo y están ofreciendo un estilo, por ejemplo, de celebración de la misa, donde hay muchos jóvenes, es una misa muy alegre, muy participada, que dices, esto se acerca más a lo que quiere Jesucristo que una misa tranquila de personas mayores, que ordinariamente, pues como es lógico, tampoco se van a poner a dar saltos o van a cantar con un gran entusiasmo como pueden cantar los jóvenes. Entonces, a veces tienen una convivencia, están todo el día en convivencia, celebran, hacen la oración, cantan, y se les ve como llenos, como satisfechos, de decir, esto sí, esto me llena, yo por aquí me parece que sí, que puedo ir. Y en eso estamos, en cómo acertar para que los jóvenes libremente, porque la palabra fundamental es la libertad. Jesús, al que invitó a seguirle, le respetó absolutamente su libertad. Y al joven tiene que saber que en la Iglesia no está obligado por nadie, que es Dios el que le invita y le dice, es verdad, tus padres te trajeron a bautizar cuando eras pequeño, pero ahora que conoces ya de qué va esto de la Iglesia Católica, está Dios esperando a que digas tú, sí, acepto lo que hicieron mis padres, o digas, esto no me interesa, yo voy por otro camino. Y solo con aquellos que libremente aceptan su ser cristiano, el pertenecer a esta Iglesia, solo con ellos tratamos de acompañarles para ayudar a que el mundo este sea un poco menos inhumano de lo que es, que haya más justicia, más hermandad, más ayuda de unos con otros. Por aquí va un poco el camino de nuestro apoyo a los jóvenes. Yo pude ser un espectador de ese programa de los compañeros de Antena 3 Televisión, que estaba Jesús Hermida presentándolo, y en el que usted era un contertulio. Y claro, muchos vecinos de la comarca del noroeste y del río Mula, de todos los vecinos que nos están viendo en estos momentos, también le estuvieron viendo. ¿Usted fue objeto de un bombardeo? ¿O fue la Iglesia Católica o el catecismo? Pues, ¿O acaso fue usted el gran defensor de la moral en ese sentido? Porque le aplaudieron bastante. Ciertamente yo eso lo vi y luego me lo comentaron, que fue aceptada, las intervenciones que yo tuve fueron aceptadas por muchos del público. ¿Me bombardearon a mí o yo les bombardeé a los contertulios? Yo a veces lo pienso porque no me he visto después, no he visto el vídeo como para saber, pero sí ciertamente que yo les hice la oferta cristiana, lo que es con toda la sencillez del mundo y con toda la verdad que yo siento, la verdad que yo vivo, y en algún momento me metí con alguno de ellos, pero también, no sé, con un poco de humor, sin agresividad, sin cosa que pudiera ser así como un poco maliciosa. Yo creo que no. Pero tampoco, es decir, los que no tienen fe, cuando Fernando Fernán Gómez, que hablé yo con él despacio, no tiene fe ninguna, según me dijo, en Dios, únicamente las realidades de aquí abajo. Su opinión entonces sobre la vida sexual, sobre el placer, pues choca frontalmente con los que pensamos que es Dios el que ha creado al hombre y a la mujer, y que somos los cristianos templos del Espíritu Santo, y que nuestro cuerpo es algo más que lo que puede ser un cuerpo para el placer. Y en ese caso la discrepancia era clara y era abierta, y aparecía, yo creo que civilizadamente, aparecía en un diálogo de decir, usted piensa así, yo pienso de esta otra manera, y exponemos cada uno aquí nuestro pensamiento, y el público que nos está viendo y oyendo libremente decide por aquí o por allá. Por ahí me parece que fue un poco, el ambiente fue francamente cordial, fue de un diálogo sereno. Algunos de ellos estaban como un poco temerosos o como respetuosos, porque con un obispo así sentados en ese plan de tertulia, pues no habían estado nunca, y es natural entonces, porque la imagen
quedamos los obispos a distancia, es siempre como un personaje con la mitra solemnemente, y se han acercado menos veces a nosotros, a los obispos más cercanos, como personas humanas que somos y que podemos dialogar o estar. A veces a mí me da un poco de risa a veces la crítica que suelen hacer algunos obispos, digo, ¿a cuántos conoces? ¿Con cuántos has hablado? Pues si los conocieras como los conozco yo, cambiarías fácilmente de opinión, porque queremos ser humanos y cercanos, y yo creo que lo vamos consiguiendo. Pero en una diócesis de 1 millón de personas, ¿a cuántos llego yo? Menos el que me facilitéis como ahora, poder hablar con cariño a Moratalla, a Cejín, a Caravaca, no digamos nada, a Mula, a toda esta zona, con todo el cariño del mundo. Yo las visitas puedo hacerlas pues una vez cada 3 años. Quisiera estar con más frecuencia con todos vosotros, ya lo sabéis. Ahora ya con el invento de la televisión podéis sentirme como más cerca. Ese mismo programa de televisión de Antena 3 me ha acercado a mí, a cantidad de personas, a todos los sitios donde he ido ahora. El primer comentario ha sido, ya le vimos, estuvo bien, le felicitamos, lo pasó, bueno, estuvo angustiado, ¿cómo fue? Es decir, a un acercamiento de las personas. Bien, pues yo quería preguntarle sobre la noticia que ya desde hace tiempo se viene hablando en los distintos medios de comunicación a nivel regional y sobre sus intervenciones que ha tenido también en esos distintos medios. Ya tuvimos al vicario general que nos estuvo explicando algo, pero yo quería que como obispo de la diócesis de Cartagena usted nos lo explicara mejor. El tema de la autofinanciación de la Iglesia. Los católicos y los creyentes quieren saber algo, qué es lo que pasa, si es que la Iglesia se queda sin la potestad del gobierno, si es que quiere saber qué es lo que pasa y qué es lo que busca la Iglesia. Mira, la Iglesia, todas las parroquias y las iglesias, tenemos unos gastos que claramente los exponemos cada año. Cualquier parroquia tiene que gastar en mantener el templo, tiene que gastar en el sacerdote que tiene que comer, que tiene su sueldo, en los locales que hay, en la luz, en el teléfono, los gastos que dan las distintas catequesis. Se comprende que la Iglesia tiene unos gastos. Alrededor de 1.250 millones es eso que la Iglesia gasta hoy en nuestra región Murcia, contando todo lo que se gasta en todas las parroquias, lo que gasto yo, que soy el obispo, los vicarios, todas las delegaciones y servicios. ¿De dónde sale el dinero para pagar todo esto? Pues sale 278 millones, es lo que nos da el gobierno, en un reparto que se hace a toda España de acuerdo a determinados criterios, pues al número de sacerdotes, al nivel de vida de cada una de las regiones, la extensión de cada una, el número de templos. Hay una serie de criterios con los cuales se hace el reparto de una cantidad que el gobierno da a la Iglesia Católica de España. A nosotros nos toca 278 millones. Todo lo demás, ¿de dónde procede? De los fieles. Procede de que los domingos, en la bandeja del domingo, los que están apuntados con una cuota, que pagan mensualmente una cuota a la Iglesia. Los días que organizamos, el día del Domum, el día de la Iglesia diocesana, el día del tercer mundo, el día de la caridad, es decir, sale de los fieles. De distintas maneras, los fieles contribuyen a eso. También suelen contribuir cuando se celebra un sacramento. Se casan por la Iglesia y se suele dar una gratificación a la Iglesia. Entonces, lo que quisiéramos era llegar a que todos los gastos que tiene la Iglesia los pagásemos los miembros de la Iglesia, los fieles, sin que esos 278 millones nos tengan que venir del gobierno. La autofinanciación es valernos por nosotros mismos para todos nuestros gastos. ¿Por qué encuentra dificultad en muchos fieles entender del todo que la Iglesia debe pagar sus propios gastos? Porque hemos vivido durante siglos que el sueldo de los sacerdotes venía del gobierno. Y entonces, para muchos, el sacerdote, el párroco, es lo mismo que el maestro.
el maestro de un colegio público cobra del Estado, naturalmente. Y algunos creen que el sacerdote cobra también así. Y por eso cuando se les habla de decir, entre todos tenemos que mantener todo lo que es la Iglesia, incluidas las personas que estamos dedicadas solo a atender los sacramentos, la predicación, todo lo que lleva a la Iglesia, algunos no acaban esto de entenderlo del todo. Como nuestra diócesis es rica, porque Murcia es una zona rica, si comparamos con algunas zonas de Castilla o de Galicia, que tienen mucha menos población y mucha más pobreza, ahí andan con más dificultades, tendremos que compartir. Las diócesis catalanas van muy avanzadas en la autofinanciación, porque tienen ya una formación y tienen también la propia riqueza. Entonces, el avance es, logrando la autofinanciación, podemos sentirnos más libres, de decir, no dependemos del Estado. Otra cosa es que el Estado para nuestras obras sociales, pues es normal que nos facilite, o que nos facilite para nuestras obras educativas. Si yo decía antes que hay ahora unos 10.000 jóvenes en nuestra diócesis que están en grupos preparándose para la confirmación. Bueno, pues los locales donde están, las personas que les atienden, la luz, el material, lo que se gasta, todo eso sale de la Iglesia. Pues decimos a veces, bueno, si el Estado paga a una reunión cultural de jóvenes, no estamos aquí haciendo algo parecido con estos jóvenes. Parece que la Iglesia tiene como derecho a que también del Estado aquellas obras que tienen un flujo social puedan tener un apoyo. Pero lo que quisiéramos es autofinanciarnos. La Iglesia paga sus gastos. Luego, si además tenemos unas ayudas para este templo que le hace falta, para este o para esta obra concreta de en servicio de los drogadictos o en servicio, muy bien, ahí se ve como normal. Y este es el avance, ir hacia esa autofinanciación. De hecho, este año, en el Día de la Diócesis, se ha hecho una campaña más abierta y más clara. Yo cuando hablo de dinero, hablo, iba a decir, sin vergüenza, he perdido la vergüenza. Lo digo abiertamente, lo mismo que cualquier sociedad se mantiene con sus socios. Si quieres pertenecer a la Iglesia Católica, eres un socio de esta Iglesia. Y por lo tanto, los gastos que hay, tenemos que pagarlos entre todos. Y en ese sentido, lo digo abiertamente, y digo, ¿por qué andamos, venga a pedir continuamente? Digo, a lo mejor porque sois algo tacaños. Lo digo con humor. Pero si el 1 de enero dierais ya para los gastos de todo el año, no abríamos ya la boca hablando de dinero. Pero tenemos que estar los sacerdotes, que a veces les da apuro, recordando, oye, que mandamos más de 500 millones al tercer mundo. De esos 1.250 que he dicho, más de 500 van a diócesis muy necesitadas, a residencia de ancianos en Honduras, a lugares de la India con los distintos programas. O sea que estamos como enviando todo eso. Tenemos que recordar continuamente a los fieles, y al recordárselo, somos así, nos sentimos entonces impulsados y sacamos la cartera y entonces damos para esto otro. Pero apuntarse, como suelen hacer los alemanes o estos países más fríos, ya el pagar una cuota mensual o anual, pues eso, y por eso tenemos que estar como continuamente pidiendo. Yo he visto que hay sacerdotes que les da cierto reparo y cierto pudor, porque ya están pidiendo. Yo les digo, sí estamos. Y mirad para qué. Si no estáis conformes con esto, decírnoslo. Pero lo que sí queremos es insistir en que tenemos que llegar a la autofinanciación. No porque no nos sintamos libres para decir y hacer lo que nos parece, pero sí que creo que puede ser una forma mejor. La Iglesia está aspirando a poder autofinanciarse. Ustedes en la Iglesia, ¿se han hecho un estudio más o menos de que cualquier católico, qué es lo que debe de prestar o qué es lo que debe de pagar de cuota a la Iglesia para que pueda mantenerse? Ya. En el supuesto caso, ahora mismo la están viendo familias católicas y quisieran apoyar. Bueno, pasa, si nosotros pensamos en el millón de personas
que hay en Murcia, que la gran mayoría se sienten católicos y acuden en los momentos centrales de la vida, al bautizo o al entierro de un familiar o al matrimonio, generalmente por la Iglesia. Entonces, con 1 millón es que bastaría con muy poco, con 800 pesetas que diera cada persona al año. Pero no podemos hacer unas cifras así, porque hay personas que viven muy bien y que tendrían que dar 10 veces más o 100 veces más que otra persona que anda verdaderamente como muy, muy ajustada. Por eso, a la hora de decir una cifra, una cantidad, sí que hemos dicho, el decir, ¿por qué no puede haber, a lo mejor, pues no sé, unas cuantas, 4.000 personas que se apunten a decir 10.000 pesetas al año? Que puede ser una cosa. Y poder hacer nosotros entonces ya el presupuesto del año contando con unas aportaciones de unas familias que nos digan, me apunto por ahí, pero no tenemos una organización central para esto, no tenemos, sino que dejamos un poco estimulando a cada lugar, a cada parroquia, a cada grupo, para que lo vaya haciendo. Contamos también aquí mismo, en Mula, o en Moratalla, que tienen que arreglar la parroquia, o en el mismo Cejín, que muchas veces gastan mucho los fieles cristianos en los centros locales para catequesis, o en arreglar la iglesia. Es decir, que hay unas aportaciones muy fuertes de parroquias que son pequeñas o que no son de personas formadas con mucho dinero, y sin embargo están haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros quisiéramos que, además de lo que cada parroquia hace por su propia parroquia, abrir los ojos a las zonas rurales más pobres, a las parroquias más pequeñas, a esas que necesitan el apoyo, y que aquellos cristianos que pueden, porque tienen, o porque gastan cada domingo, cada semana, pues que miren su conciencia y que digan cuánto podríamos nosotros aportar a la Iglesia. La Iglesia está en todo el mundo y la Iglesia está haciendo una buena labor, se sabe, tanto porque, claro, nos olvidamos, ahora nos estamos olvidando un poco de Centroamérica, que también, o de Sudamérica, que está sufriendo bastante, ¿no? Hay mucha pobreza en muchas familias. Pero claro, nos acordamos ahora que lo estamos viendo por televisión y por todos los medios de comunicación de Somalia, que ha tenido que intervenir las fuerzas de los Estados Unidos y de otros países, y la de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué opina usted de esos dos países? Mira, yo primero, el ejército, que muchas veces es denostado, porque todos queremos la paz, ciertamente, pero en Somalia, si no va el ejército, se mueren de hambre miles de personas y se siguen muriendo. ¿Qué va a pasar en la Yugoslavia antigua? Pues ahí están dudando. Una intervención armada de un ejército podría producir la paz y evitar miles y miles de muertos que están habiendo, que van a seguir habiendo. Entonces, es muy difícil en qué momento una intervención de este calibre es necesaria para lograr la paz. Lo que sí es terrible es que en estos 10 años los países del tercer mundo son mucho más pobres que antes. Y los otros países en cual estamos nosotros somos más ricos que antes, la mayoría. Aunque también han surgido en los países ricos, en Europa o en Estados Unidos, unos grupos nuevos de marginados, de personas que al no tener un trabajo ni estar acomodados a la evolución nueva, se han quedado al margen y están. La preocupación de ese crecimiento de la marginación, tanto dentro de los países ricos como aquí mismo en España, pero sobre todo en los países del tercer mundo, en África y en América, hace que el Papa nos dará el 1 de enero el mensaje de la paz, diciendo, si quieres la paz, sal al encuentro del pobre, diciendo que es el panorama de no haber un cambio radical y fundamental en las políticas económicas de los países ricos, acabamos con el mundo o acabamos en una catástrofe. El momento es entonces como muy crucial. Cuando está establecido que se ayude al tercer mundo
con un tanto por ciento pequeño de los ingresos en cada país, cuando se presiona un poco para que se suba, hay una resistencia grande de los gobiernos. ¿Pero por qué resisten los gobiernos? Porque los de abajo no queremos aceptarlo. ¿En qué país han dicho de los países ricos, no nos importa cobrar un poco menos con tal de que vayamos arreglando los países del tercer mundo? Nuestras huelgas son para seguir cobrando lo que cobrábamos o para cobrar más. Entonces, el egoísmo generalizado o la insolidaridad con esos países de la mayoría de los ciudadanos hace que los gobernantes se acomoden a eso. Porque si fueran en contra de eso, pues no sé, no serían elegidos o serían criticados. El problema radical es en el corazón humano, en el egoísmo. La organización de la sociedad tiene que ser con otros criterios de solidaridad. Parece que ahora, aunque sea desde el punto de vista económico, las naciones ricas se están asustando. Y aunque sea desde el punto de vista económico, mira lo que pasa con los magrebíes, los marroquíes que vienen aquí a nuestra tierra. A algunos les da miedo, pero otros dicen, si hubiéramos cogido el albaricoque, hubiéramos podido coger la fruta si no están ellos, en el campo Cartagena se hubiera podido recoger. Pues desde el punto de vista económico, hasta desde ese punto de vista, hay que apoyarles. El momento en que nos encontramos quizá es un momento nuevo, diferente de hace 10 años, donde había un optimismo mayor en que el mundo parecía que iba a ser más solidario, en que las naciones se iban a entender mejor, pero los hechos nos están diciendo que si no se acude a ese tercer mundo y se acude con fuerza. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Se puede preguntar cualquier cristiano o cualquier persona normal, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer algo. Y ahí es donde la llamada está a la solidaridad en el interior y a la participación en todo lo que podamos apoyar a estas personas. Hay unos 150 misioneros y misioneras murcianos que están en África, que están en América, que están en Asia, en territorios muy pobres, que a veces promueven pequeñas obras, que les mandamos de aquí una ayuda que nos parece pequeña y sin embargo allá pues puede ayudar a crear nada, una pequeña formación técnica de que puedan trabajar o que puedan trabajar la tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno? Si queremos ser fieles a nuestra conciencia, pues una austeridad de vida, un compartir lo que tenemos con los que están cerca, un guardar en justicia los derechos de los demás y una apertura a ese mundo exterior. Si podemos presionar a que la política de los gobiernos sea más al mundo, yo creo que por ahí va un poco las intenciones, nuestros deseos, y debe ir nuestra voluntad. Cuando pensamos todos de que el mundo está más civilizado, vemos cómo surge otra vez de nuevo el auge del racismo, surge de nuevo la xenofobia, surge de nuevo cantidad de horrores, de monstruos que salen en la sociedad, y que el mundo se pregunta que dónde vamos, hacia dónde vamos, e incluso lo que bien usted ha dicho, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, estos grupos juveniles que salen ahora, que sin cabezas rapadas o con distintos nombres, parece que son como gente marginada, no ha tenido un puesto en la sociedad actual, no tiene un puesto de trabajo porque no lo ha buscado, porque no se ha preparado, porque fracasó en esto o porque entró en un camino vicioso y entonces está explotando con violencia, está haciendo barbaridades. Yo no sé si se puede comparar eso con los movimientos anteriores que hubo del fascismo, de Mussolini o de Hitler, o es otra cosa, porque son grupos como marginados, violentos, radicales, que no tienen una ideología clara ni saben lo que quieren, únicamente que son de una violencia contra quien sea, sea una dominicana o sea un turco en Alemania, o sea incendiarle la casa de unos extranjeros que están trabajando. Es el fenómeno, a mí me parece que es nuevo y que es digno de atención, cómo ayudar a estas personas que se sienten fracasadas en la vida, a veces no han tenido una familia donde hayan podido educarse bien,
o no han encontrado un puesto de trabajo en el momento oportuno, pero el atender a estas personas que están así, ver qué asociaciones se están interesando y apoyar a esas asociaciones. La Iglesia tiene algunas, otras son civiles, son sociales, apoyarles un poco para ayudar a sacarles de esa situación, creo que es tarea de todos. Estamos hablando de problemas sociales que hoy en día están surgiendo en la sociedad de hoy en día. Otro problema, y que es algo que lo estuvimos viendo muchas veces, lo hemos estado viendo en los medios de comunicación, hablando por los miembros de la Iglesia Católica, e incluso en aquel programa de Jesús, el tema del aborto. El aborto que al parecer tiene menos adictos, pero la bomba es más grande. Sí. ¿Qué opinión tiene la Iglesia Católica? Bueno, de hecho parece que no hay nadie que sea abortista. Parece que hasta las personas que parecían más partidarias del aborto son únicamente partidarias de que haya una ley. O sea, de que no se meta en la cárcel a la persona que aborte. Pero partidario del aborto no aparece nadie. Porque partidarios de la vida, del ser humano, aparece todo el mundo. La cosa es cómo ayudar a una persona embarazada, a una muchacha de un embarazo no deseado, cómo ayudarle. Y esto es lo que la sociedad, si fuéramos verdaderamente cristianos, la apoyaríamos del todo. La primera, la familia. Es, aunque haya sido un disparate lo que ha hecho, aunque haya sido una barbaridad, hay familias que entonces se sienten deshonradas y se apartan de su hija. Eso no se debe hacer. Es verdad que no debía haber hecho eso, pero debe ser acogida con todo el cariño del mundo. Y debe ser acogida primero por la propia familia y luego por la propia sociedad. La Iglesia tiene algunas instituciones, como las Oblatas, tiene las de Villa Teresita, donde acogen a estas muchachas en esa situación, donde pasan todo el tiempo hasta que dan a luz. Si quieren, se quedan con el hijo; si quieren, se adopta el hijo y le ayudan a salir de esa situación y a incorporarse de nuevo a la vida real y a la vida ordinaria. Yo creo que el intento nuestro debe ser no el cerrar con el aborto, el matar. No, a eso no tenemos derecho. Desde nuestra fe cristiana en Dios, a eso no tenemos derecho. Nunca. No se debe hacer. Pero ayudar a que las personas que se encuentran en esa dificultad puedan vivir. Esto es lo que Dios quiere. Así es como lo pensamos. ¿Y cómo siento, porque lo que hemos analizado el tema, cómo siento más fácil y menos costoso el hecho de que se puedan criar esos centros, o ya están criados incluso, y el hecho de dar un poco de mimo y de cariño a esas mujeres, e incluso a esas mujeres que no quieren tener a ese hijo, pero que pueda dar a luz, y que ese hijo pueda alimentar la ilusión de otra familia que no ha podido tenerlo? ¿Cómo, siendo tan fácil, la sociedad sigue todavía con ese modo? Pues eso es así. En la sociedad los criterios suelen durar durante mucho tiempo y es difícil que se abra a otro tipo de criterios. Mira, yo veo en otro terreno. La Iglesia a un divorciado hace 30 años le mirábamos mal, se sentía incomodísimo, no era capaz de entrar en una iglesia a rezar. La Iglesia ha cambiado fundamentalmente y ha dicho: es verdad que decimos que el matrimonio es uno con una y es para siempre, pero esta persona que se ha separado y se divorcia y se casa por lo civil, le decimos: vete a rezar, no dejes de ir a misa, aunque no comulgues. No dejes de pedir a Dios que te ayude. Trata de educar a tus hijos como cristianos. Y aunque no estés del todo en la Iglesia, con todo, sin embargo, la Iglesia no se separa de ti. La Iglesia quiere estar contigo. Y le animamos a que rece, a que vaya a la Iglesia, a que se sienta acogida por los demás. Eso, aunque seguimos manteniendo que el matrimonio es uno con una y para siempre, y que el divorcio no está autorizado en la Iglesia. Pero el cambio de actitud,
el cambio de corazón ante esa persona. Bueno, pues esto es lo que yo creo que en la sociedad tiene que haber también. Un cambio hacia esa persona que vive así, que de hecho ha tenido ese desliz de tener un hijo que no lo desea, poder después ser acogida, ser acompañada, ser alentada. Jesucristo nos dio el ejemplo en aquel tiempo tratando con mujeres como la samaritana, que era una mujer de vida dudosa, no dudosa, era muy clara su vida, o de María Magdalena, de personas que entonces también la sociedad la rechazaba como indeseable, y nos dio como un ejemplo de acogida. Aunque Jesús no es partidario de la prostitución, a María Magdalena le atiende cariñosamente y le escucha y trata de ayudarle a que viva de otra manera. Jesús no estaba de acuerdo con la samaritana, que dice que había tenido 6 maridos y que vivía con un hombre que no era el suyo, y sin embargo le escucha, le atiende, está con ella. Es decir, la actitud ante la persona que no está en lo que debiera haber hecho según la moral establecida, la actitud debe ser de acogida, de comprensión y de ayuda. Pasando a otro tema, monseñor, ¿la Iglesia es libre para decir lo que quiera decir? Porque estuve hablando con el vicario general, y el hecho de que el Estado dé un dinero que le pertenece por obligación a la Iglesia, ¿no supone de que la Iglesia a veces ve cosas y se las calla? Bueno, yo creo que nunca, me parece a mí, nos hemos callado una cosa que teníamos que decir por miedo a que el gobierno, en represalia, cortase el sustento del clero. Yo creo que no. Pero creo que podríamos tener como una impresión de mayor libertad si no hubiera esto de decir hay muchos sacerdotes en las zonas más pobres, que si pasase esto, ¿cómo podríamos entonces atenderles para que sigan viviendo? En tiempos de la República, el año 31, cuando se cortó el sueldo a los sacerdotes, muchos de ellos tuvieron que venirse a vivir a la ciudad para ganarse la vida, porque no había dinero suficiente para poder. Hubo, sin embargo, en los católicos una reacción muy fuerte de apoyo a todos los sacerdotes para que pudieran vivir. Eran otros tiempos, y ciertamente hubo una reacción, pero hubo una reacción que poco a poco se fue enfriando. Fue una reacción muy a la española, de momento vamos a apoyarles. Y luego tuvieron algunos que venirse a vivir, a trabajar en lo que fuera, para poder comer. Hoy no estamos en esa situación. Por un lado, ni a un gobierno le va a interesar una ruptura así con la Iglesia en España, donde una mayoría son católicos, ni la Iglesia se siente atada a la hora de decir, pues lo que hemos dicho en los documentos, pues qué sé yo, la denuncia de la corrupción, o el momento de hablar claramente de algunas de las cosas, como la ley del aborto, que en las que no estamos absolutamente en desacuerdo. Es decir, yo creo que no hemos tenido reparo. Pero sí muchos pueden pensar que la Iglesia está más atada si económicamente está dependiendo de ese dinero que manda para el sustento de los, sobre todo de los sacerdotes. Se acercan las fechas de la celebración del nacimiento de Jesús. En este momento, tal y como les he dicho, le están viendo pues los ciudadanos de Calasparra, de Moratalla, de Caravaca, de Cejín, de Bullas, de Pliego, de Mula y todo, que es la comarca del río Mula y la comarca del noroeste. ¿Qué le diría, monseñor Zagra, a todos los telespectadores que le están viendo en este momento, en estos días de Navidad? Oye, lo primero, la emoción que siento de hablaros a todos. Os he hablado a todos cuando he estado con vosotros en cada uno de estos lugares, y me traen recuerdos, y recuerdos entrañables. Yo por eso quisiera decir que hay algo en lo cual estamos tan en común todos, en que Jesús, el niño que nace en Belén, de esa madre pobre, y con José, y con unos pastores que vienen a traerle los regalos, ese es el Dios que se acerca a nosotros. No hubiéramos sospechado nunca, yo creo, que Dios, en el que siempre pensamos mirando a las estrellas, mirando al cielo, la hermosura de lo que Dios ha hecho, este mundo, quisiera acercarse tanto a nosotros que se hiciera uno de nosotros para compartir nuestra vida. Y quiso nacer
como no sé si habrá alguien que nazca hoy en España sin tener ni una cuna, ni tener una casa, por modesta que sea, tener que nacer en una cuadra y colocarlo en un pesebre. Como diciéndonos él que no está en el poder y en el dinero el secreto de la vida. Y cuando este Jesús vive después en Nazaret, trabajando en un trabajo como cualquiera de las personas que están en el pueblo más pequeño, y en un momento de la historia en la cual la vida era sencilla, las necesidades muy pequeñas, y así quiere vivir 30 años, como diciéndonos, tiene valor todo lo que hagas, por pequeño que te parezca, con tal de que lo hagas amando a los demás, procurando hacer el bien. Yo, mi invitación sería que estos días de Navidad que os acerquéis a este Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, al que de verdad admiramos, y a este niño Jesús, al que con ternura suelen mirar nuestros niños, se acercan a él y entienden que Dios ha podido hacerse un niño como ellos. Que estos días nos sirvan para acercarnos a Dios, tener una fe en el grande, al Cristo aparecido, ese mismo de Moratalla, cuando nació en Belén, a ese Cristo, el Hijo de la Virgen de la Esperanza, de Calasparra, ahí lo tenéis, a ese niño que lo tenéis en Mula, el niño Jesús, a ese niño en pliego, al que le honráis tanto, a ese niño en Caravaca, el que murió en la cruz, en la Santa Cruz, ese fue el niño de Belén, que miréis al Dios que se acerca, que está con nosotros y que espera de nosotros algo en este momento. Espera sobre todo la fraternidad, la solidaridad, la ayuda entre nosotros, el que de verdad vivamos como hermanos. Os lo deseo de corazón. El Señor nos prometió la felicidad. Feliz Navidad. La felicidad está en el corazón de cada persona. Que Dios os dé una felicidad y una alegría muy grande. Cogemos un mensaje. Monseñor, yo personalmente, que Dios le guarde a usted muchos años y que le deseo una feliz Navidad. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
set my